pues llegué a entrenar tarde, pero seguro. Toca hombros, bíceps y tríceps. De hombros hago dos movimientos para la cabeza lateral, que es uno debe de ser. Vuelo, bueno, ni sé cuál van a ser, ahorita voy a ver. Pero voy a empezar con este, ya calenté. Y de este hago solamente una serie. Una serie de... La divido en tres fases, la serie. Fase 1, repeticiones estrictas, bien hechas. Fase 2, la repetición que llego al fallo. Y fase 3, unas cuantas parciales. Va pues. Poco peso. Últimamente le he calculado mal. Bueno, qué bueno. Le estoy poniendo más peso de lo normal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yo completé como 17 parciales, ahí nada más. Y voy a ver qué hay disponible. Esta máquina, en particular en este gimnasio, es muy difícil. Se le pongo 7 kilos de cada lado y apenas puedo. Bueno, no es que tampoco sea muy fuerte yo, pero aquí me cuesta un chingo de trabajo. Este ejercicio, mucha gente cree que se debe bajar solamente aquí a la, ¿cómo se puede decir? El codo a la altura del hombro. Yo pienso que no hay razón por qué no bajar más. O sea, si en los bordes laterales empezamos de aquí hasta acá, pues también podemos hacer de aquí hasta acá. Yo nunca he sentido molestia, ningún tipo de limitación. Pues voy a empezar la primera parte de la serie completo. Cuando ya siente el rigor, la debilidad, el cansancio, después, una vez que llega el fallo, voy a tratar de moverla donde pueda. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí, de esos movimientos en que vas bien, 7, 8 y de repente sientes el... Dirán en los que corren el muro, ¿no? De una a otra cambia y ya no se puede hacer más.
Pero bueno, saqué unas tres ahí después del fallo. Es lo que hay que hacer. Llegar al fallo y tratar de seguir moviéndose. Esa exigencia al músculo es la que hace que el músculo se modifique. Ahora vamos a ver. No, ahorita yo acabo. Pues decidí hacer aquí una serie más. Además de que está todo ocupado, hay unas mancuernas. Entonces, para laterales, van a hacer aquí dos series. Va. Ay, esas últimas dos o tres son entre angustiantes y dolorosas. Pero eso es lo que mucha gente le quiere evitar. Cuando empiezas a sentir el dolor, ahí le sueltas. Y ese dolor es justamente el que hace que el músculo busque una adaptación. Esa adaptación es crecimiento. Entonces, hay que llegar a ese dolor, a esa barrera, traspasarla y seguir haciendo con un poquito, bueno, no con un poquito, con bastante dolor, unas cuantas más, las que se puedan. Esto es más efectivo que brincarse a la siguiente serie y hacer, cuando empieza a doler, ahí hasta ahí. Entonces, así puedes hacer, como muchos hacen, ¿no? 6 ejercicios de hombro, 4 series en cada uno. Pues sí, porque cada serie se hacen güeyes y le cortan cuando justamente iba a empezar lo bueno. Pero bueno, vamos a hacer un movimiento frontal. Puede ser así o puede ser un press, pero como ya hice aquí dos, ojalá pueda encontrar unas mancuernitas para hacer acá el... Vamos. Voy a acabar aquí con elevaciones frontales con mancuerna alternada. Ya me acomodo mi celular. Aquí giro un poquito, no un poquito, más bien hago así
porque así se usa más frontal. Si lo giro así, meto un poquito lateral. Entonces, así como tipo martillos para bíceps. Igual. Voy a empezar tríceps con este, ¿cómo se puede llamar? Jalón, tirón, empujón con cuerda. ¿Por qué no uso esta? Porque es, siento que me forzo mucho la muñeca. Me parece más natural, lo siento yo más natural, agarrar esta cuerdita. Así que aquí voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15. Bueno, 14 y un cachito de la 15. Una más aquí. Va la segunda. Acabo este brazo y yo creo que voy a intentar hacer fondos, que hace tiempo que no hago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vámonos. Voy a acabar aquí en los fondos, en las paralelas. Ya hice un poquito en una banquita, así, con los pies en el piso para calentar un poco. Y ahora voy a hacer aquí. Yo hago sin peso. Siempre trato de hacerlo, cuando lo hago, trato que sea el último para llegar con un buen calentamiento de los codos y un preagotamiento de los tríceps. Yeah.
Ahí está. Ahora vamos a bíceps. Y voy a empezar bíceps aquí con la barra recta así. Y veo si hago aquí las tres o me sigo para otro. Pero antes de decidir, voy a ver cómo me siento. Ahí estoy. Uno, dos, okay. Acabar bíceps aquí con esta arma, con esta polea. Yo creo que en tipo drop set. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 y 15. Va. Brazo derecho y termino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, güey. Ah. 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 Ahí está. Hombro, bíceps, tríceps. Ahora, el abdomen. A ver dónde. ¿Dónde se puede? Oh.
Esa fue la serie 4. Voy a hacer 6 aquí. Pues quería hacer elevación de piernas en la banca paralela, en la banca de barras paralelas, donde hice tríceps. Pero había alguien ahí, dos chavos. Y para llegar y, oye, una y una, cuando hay más opciones, pues hago aquí. 6 series. Si se desocupa, pues voy para allá. Ahí está. Pues sí se desocupó aquí la banquita de las barras paralelas, así que voy a proceder a ejecutar mis 6 series de elevaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, doce, quince. Bien. Yo hago abdomen diario. Si no hago diario, no se me marca nada. He intentado hacer a la semana una vez y pues es como si no hiciera, o sea, cero. He intentado hacer un día sí, un día no, y medio se marca. A mí me sirve hacer diario, como 10 series en promedio. Unos días hago 12 series, otros días hago 6 series. Trato de que mi rutina quede equilibrada todos los días en cuanto al número de series. Para que no haya un día más cansado, ¿no? Que no digas, ay, es el día de pierna, me voy a meter la madriza. Ay, es el día de bíceps, es fácil, no. Trato de que todos los días queden bastante parejos en cuanto a la energía que le voy a imprimir. Va la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Ahí está. Pues eso fue todo de hombro, bíceps, tríceps. Mañana descanso. Y pasado mañana, piernas. Vámonos.